Buenas a todas y todos. This panel is going to be in English. And we will have Buenas tardes a todos. Really el panel se va a realizar to, give en you an inglés. Overview on concessional climate finance and how to las finanzas de concesión y cómo tener acceso a estos fondos. Quiero presentar a este panel tan fantástico. Tengo a mi izquierda a Bella Tongonoki, que es directora de los Estados Unidos sobre la iniciativa de políticas climáticas. Tenemos a Loretta Rufo, que es encabeza el programa piloto de resiliencia para los fondos de inversión climática. Y estamos también conectados con Sumit Manchanda, que es directora asociada y de las finanzas climáticas del Banco Europeo de Reconstrucción. Y también tenemos a Abigail Demopoulos, que es gerente senior de los fondos fiduciarios de las oficinas del medio ambiente y del clima del Tesoro de los Estados Unidos. Así que muchas gracias por estar presentes. Lo que hemos hecho el día de hoy es que hemos escuchado muchísimo durante este día de la necesidad de finanzas para tener vivienda sostenible. Y cuando hablamos de vivienda sostenible, nos referimos a vivienda que es verde, que es resiliente al cambio climático. Entonces me pregunto, ¿sí pueden ustedes poner mi presentación para que pueda empezar? Muchas gracias. Próxima diapositiva. Ahora bien, aquí está. Muchas gracias. ¿Por qué estamos hablando de fondos climáticos concesionales? Bueno, porque necesitamos de financiación. Segundo, porque estos fondos, por lo general, vienen con los términos financieros que son más favorables en comparación con los fondos comerciales o los fondos de bancos multilaterales de desarrollo. Y por último, aunque dada la concesionalidad, ¿es posible empujar la innovación mediante estos fondos y tomar ciertos riesgos que, de no ser así, no podríamos tomar? Para poder acceder a estos fondos, y durante el panel vamos a enfocar principalmente los fondos multidonantes, que son los de clima verde y los de inversión climática. Tenemos a Lori aquí y la organización del GEF. También tenemos otros donantes bilaterales. Entonces, para tener acceso a estos fondos, debemos cumplir con ciertos criterios. Y hay ciertos criterios generales que son comunes para la mayoría de los fondos que pueden apreciar aquí. Ante todo, los fondos climáticos debemos demostrar que el programa que estamos presentando tiene un impacto sobre la reducción o el evitar emisiones de gas invernadero, o que tiene un impacto sobre una mayor resiliencia. Ustedes saben lo que está sucediendo en la Florida, en el Caribe. Casi todos los días tenemos huracanes con un impacto tan fuerte y el sector vivienda se ve sumamente afectado. Estos fondos tienen que demostrar adicionalidad. No podemos financiar como lo hacemos de costumbre, porque si no, ¿por qué hacen falta términos financieros que son menos costosos que otros? Además, estos fondos cubren los costos incrementales, o sea, la parte de resiliencia, las tecnologías nuevas que estamos poniendo en práctica. Y el tercero, que es el punto más importante, es el enfoque impulsado por el país. Tiene que ser relevante para ustedes en su país. Tiene que ser relevante para el país, para la región, donde los proyectos o los programas se están poniendo en práctica y se están presentando. Digamos que en términos ideales, deberíamos de tener del sector privado su aporte para maximizar
Los recursos adicionales, sabemos que los recursos públicos no siempre son suficientes en la mayor parte de los casos. El impacto transformacional con un proyecto en el Caribe, por ejemplo, que tuvimos hace algunos años, vemos que la matriz energética para energías renovables está cambiando. Y por último, la ambición. Estos proyectos y programas tienen que cumplir verdaderamente con los compromisos que cada país tomó hacia la alineación de París, el Acuerdo de París y las estrategias a largo plazo. Muy brevemente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el grupo BID? Estamos, debo decir con gran orgullo, que somos los líderes en proporcionar acceso a estos fondos, estas finanzas concesionales climáticas en la región en los últimos 10 o 12 años. Solamente desde el Fondo de Inversión Climática, las otras organizaciones hemos podido apalancar 2.000 millones en concesiones que han podido hacer uso de 4.000 millones más, o sea, capitales ordinarios del sector privado, del BID, del gobierno y de otros donantes. Sin embargo, no es, digamos, todo, no es su totalidad. Hay muchos otros fondos que no he considerado, que no he mencionado. Muchos de ellos han sido financiados, han financiado proyectos y programas muy importantes e interesantes en el sector de vivienda. El panel antes del nuestro habló de esto. Hablaremos de esto un poco más, ahondaremos un poco más sobre esto en Latinoamérica y en otros países del mundo. Pero creo que esto nos va a dar un sentir de lo que está sucediendo. No es suficiente. Aquí estamos con el propósito de brindarles cierta información sobre estos fondos. No es fácil, debo decirlo, debo ser realista. No es fácil tener acceso a estos fondos, pero tenemos el papel de hacer que sea más fácil poder llegar a los procedimientos, los trámites, que a veces no están a disposición, no son fáciles de comprender. Así que este es nuestro papel como grupo, pido otras, digamos, instituciones para poder poner en práctica todo esto y facilitar el acceso a estos fondos. Entonces me detengo aquí. Les suplico que se dirijan a mí si quieren más información más tarde o el día de mañana. E inmediatamente yo le daré la palabra a Bella, que nos dará información importante sobre el panorama de las finanzas climáticas. Bella. Muchísimas gracias. Voy a hablar en inglés. Muy bien, aquí están las diapositivas. Es un gran placer para mí estar ante ustedes hablando de esta iniciativa de políticas climáticas. Somos una institución sin fines de lucro. Tenemos oficinas en los Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia, India y Brasil. Lo que hacemos es que trazamos tendencias de inversión y apoyamos modelos innovadores y de negocios con un enfoque en los mercados emergentes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de financiación climática? Para hacer eco de lo que decía Gloria, las finanzas climáticas no es solamente un tema de un solo ministerio. Es algo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gas invernadero, mitigando el cambio climático, apoyando la reducción de riesgos del cambio climático, adaptación al mismo, y tiene que ver con cómo hacemos que esto sea posible a lo largo de diferentes sectores: energía limpia, gestión de riesgos, de desastres ecológicos, etcétera. Según la Alianza Global para la Construcción, las construcciones residenciales son responsables del 17% de las emisiones globales. Entonces, desde el punto de vista climático, es importante reducir emisiones de vivienda. Y es importante desde el punto de vista de resiliencia, como hemos escuchado decir en el otro panel, estamos hablando de 277 millones de
de habitantes en Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a riesgos climáticos. Entonces, la finanza climática tiene que ver con abordar todo eso. CPI, mi organización, ha estado trazando estos flujos durante 10 años. No se preocupen de todos los datos, son demasiados, lo sé. Pero lo que intentamos mostrarles aquí es el aspecto importante de pensar en las finanzas climáticas. A mano izquierda, primero, desde una perspectiva global, estamos viendo 630 mil millones de dólares de finanza climática, ya sea pública que privada, en inversiones para la acción climática globalmente. Lo vemos desde el sector público y del privado, que es el color naranja, casi 50-50 a nivel global. En Latinoamérica es más la finanza pública que la privada. Y utilizamos todos los instrumentos que no solamente son subvenciones, es capital, son garantías, otros tipos de fondos y después, y claro, el uso de estas finanzas van para la mitigación y un poco va hacia la adaptación. Este es un tema de datos, es difícil de rastrear, pero nos hemos centrado en la mitigación. También va al sector de energía, sistemas de energía, transporte de energía, y el resto se divide entre agua, residuos, infraestructura, edificaciones, etcétera. Entonces, solo para recalcar la importancia de la financiación climática para América Latina y el Caribe. La mayor parte de esta financiación va a países desarrollados o a China, son las tres barras de abajo, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, el este asiático. Luego tenemos América, 33 millones anualmente, Latinoamérica y el Caribe, y luego va reduciéndose. Entonces, eso es una oportunidad para replantearnos cómo entregamos esta concesionalidad, esta financiación, para poder realmente también estimular una mayor inversión en soluciones, y luego vamos a tener beneficios secundarios, calidad del aire, soluciones basadas en la naturaleza, calidad de vida en general. Y por último, en cuanto a las cifras, distamos mucho de donde tenemos que estar. Hay mucho camino por recorrer en cuanto a la inversión. Y cuando vemos las edificaciones específicamente, 6 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe es lo que se está invirtiendo en este sector. Es un porcentaje muy pequeño de la oportunidad total y las necesidades son enormes en todo el mundo. Entonces, tengo dos diapositivas más. Una sobre lo que podemos hacer y, claro, no hay solución perfecta para todo. Esto tiene que ser una intervención coordinada de colaboración con políticas como urbanismo, normas ambientales, una socialización que tiene que ver. Esto no es solo para los ministerios de medio ambiente, sino los de vivienda, etcétera. Tenemos que mejorar además la transparencia en cuanto a las emisiones y a dónde van las inversiones para entender las oportunidades. Y por último, tenemos que aceptar la innovación en nuestra labor. En el último panel me encantó la presentación sobre la cadena de valor, porque me parece interesante ver cómo podemos tomar esa cadena de valor y convertir en un paso verde cada uno de esos eslabones, desde la elegibilidad hasta la solicitud del crédito y por último hasta la entrega de ese crédito, como se le mencionó, para que todos puedan vivir en viviendas asequibles, sostenibles y resilientes. Entonces, estos son los últimos datos de IFC. Tenemos una oportunidad de 3,5 billones o trillones, si lo decimos como se dice en Estados Unidos, oportunidad de inversión de construcción en América Latina y el Caribe. Y aquí tiene más que ver con edificios residenciales. Ahí es donde está la oportunidad en Latinoamérica. Y espero que el trabajo de la IFC pueda
dirigir algo de interés a ese sector. Por último, para darles una idea de algunas de las soluciones en las que hemos estado trabajando, tenemos una innovación global para la financiación climática, y esto se centra en los mercados emergentes. Es una incubadora donde hemos incubado soluciones para el sector de vivienda y de edificación. Tenemos una empresa aquí que ayudamos que se llama Pop Luz, que es para vivienda social en Brasil. 2.500 condominios y residencias están en su cartera. Ellos brindan energía solar para los inquilinos de bajos ingresos y ofrecen la tecnología verde y además también una plataforma de informática para ayudar también a los residentes en este sentido, no solo el sistema energético. Otro que quería mencionar es un piloto que se está desarrollando en Kenia. Trabajamos con una empresa que se llama Real, que se enfoca en África y Asia, o sea, nada que ver con América Latina, pero ellos tienen una buena solución para la vivienda informal y para personas cuyo ingreso o cuyo historial crediticio es deficiente. Entonces, ellos también trabajan con una fintech para elaborar una evaluación de crédito alternativa. Además, trabajan con una facilidad de garantía y una de respaldo técnico para ofrecer una solución integral para la vivienda y la financiación. Y esto está trabajando en Kenia en estos momentos. Muchas gracias. Nuevamente ha sido un placer estar aquí y seguiremos con atención el resto del panel. Muchas gracias, Bella. Ahora funciona mejor el micrófono. Muchas gracias por esa presentación. Tengo un par de preguntas y luego vamos a ofrecer el uso de la palabra. Oh, bueno, adelante con su pregunta. ¿Alguien le puede hacer llegar un micrófono? Bien, aquí. Mi pregunta tiene que ver con un comentario que se hizo de que la financiación climática va principalmente a Asia y a Europa y a Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué llega tanta inversión a estas zonas? Es porque la mayor parte de estas organizaciones y de la financiación se encuentra en estas zonas. No recuerdo el porcentaje, pero es donde tienen su sede y la mayoría de los inversores invierten en casa, prefieren algo conocido. Así es que creo que los fondos concesionales como este fideicomiso pueden desempeñar un papel muy importante para brindar acceso a esos recursos financieros que se encuentran mayoritariamente en países desarrollados y cómo los podemos transferir a otras regiones, incluida América Latina, y cómo podemos aprovechar los mercados de capital nacionales también y los recursos que tenemos en muchos de los países en los que trabajamos. Entonces, es una labor muy importante y un papel muy importante para los fondos concesionales. ¿Alguna otra pregunta urgente? Candente. Okay. No veo otra. Bien, entonces voy a formular una pregunta para el panel y luego vamos a ofrecer el uso de la palabra nuevamente para más preguntas. ¿Cuáles son las oportunidades en cuanto a vivienda inclusiva, sostenible y resiliente? Es una pregunta abierta. Le voy a dar la palabra primero a Loy, que nos puede hablar de algunos de los fondos
De inversión. La intérprete pide disculpas. El audio está muy malo, entonces es muy difícil. Gracias, Gloria, por la pregunta. Antes de responder la pregunta, quiero hablarles un poco acerca de los fondos de inversión para el clima. Este es un fondo para acción climática en países en desarrollo. Entonces ofrecemos a países de niveles de ingreso medios y bajos apoyo para programas y proyectos en colaboración con instituciones y comunidades locales. Y tenemos un enfoque programático porque creemos que de esta manera podremos invertir en proyectos en gran escala y vamos a poder también ser más eficientes en cuanto a los costos y fomentar que haya beneficios a largo plazo para la economía y para las comunidades locales también. Trabajamos directamente en alianza con 6 bancos de desarrollo multilaterales. Esto incluye al Banco Interamericano de Desarrollo y también, por supuesto, el Banco de Desarrollo Asiático, EBD, IFC, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano. En la puesta en práctica de nuestros programas, tenemos una cartera de más de 10 millones de dólares en este momento y estamos realizando varios proyectos sobre mitigación y adaptación. No tenemos un proyecto específico para la vivienda, pero varios de nuestros programas brindan oportunidades para que los gobiernos y el sector privado innoven con distintos tipos de proyectos conjuntos para promover una vivienda resiliente y de bajo uso de carbono. Por ejemplo, en México hemos estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar un proyecto de vivienda de bajo carbono. Se llama EcoCasa, el programa en México. El programa fue aprobado por nuestro director en 2012 y empezamos a realizarlo en 2015. Y en ese programa hemos brindado 50 millones de dólares para el comienzo con fondos adicionales del banco de unos 50 millones más. O sea que permitimos un apalancamiento de los fondos. Y en este programa, junto con el BID, trabajamos con constructores en el sector vivienda y esas empresas también incluían empresas pequeñas y medianas para lograr una vivienda más eficiente en entornos urbanos. Tenemos ya unas 60 mil unidades construidas que son más eficientes en cuanto a costos y a uso energético. Y también hemos reducido los gases del efecto invernadero que producen estos hogares en más del 30%. No tenemos, como decía, una iniciativa específica para la vivienda, pero los distintos programas nos brindan flexibilidad para centrarnos en ese tema. Tenemos el programa piloto para la resiliencia climática, por ejemplo, en donde tenemos algunas inversiones en América Latina y el Caribe. No solo para inversiones en vivienda, sino además hemos brindado oportunidades para que los países utilicen los fondos disponibles para crear conciencia entre la población, para capacitación y para mejorar las capacidades
de las comunidades en sí, especialmente los jóvenes y los niños, para crear conciencia entre ellos en cuanto a lo que es el cambio climático y cómo esto puede afectar su vivienda y su manera de ganarse la vida. En Santa Lucía, por ejemplo, en el proyecto que tenemos allá con el Banco Mundial, hemos dado inicio a una competencia para los niños de secundaria para que realicen una evaluación climática del impacto climático de su vivienda, cómo un huracán categoría 5 podría afectar a su vivienda, y ellos han trabajado junto con sus familias para identificar distintos tipos de riesgos climáticos en su vivienda, qué tipos de tecnología y qué tipos de enfoques les podrían ayudar a abordar esos riesgos que han identificado. Esto se hizo de manera conjunta con el Banco de Desarrollo de Santa Lucía, que tienen una facilidad de adaptación climática mediante el proyecto piloto para la resiliencia climática. Y esta competencia ha despertado mucho interés. Hay muchos que se han unido y vimos el impacto de este programa en particular en los niños. Entonces, a lo que voy aquí es que mediante los fondos de inversión climática tenemos algo de flexibilidad, tenemos posibilidades para innovación en cuanto a cómo abordar estos temas en el sector vivienda. Con la facilidad de asistencia técnica, hemos trabajado con el BID en un proyecto en Honduras para promover la vivienda resiliente, y también en la República Dominicana, donde también hemos estado trabajando con el BID mediante un programa de asistencia técnica para integrar los principios de resiliencia en su programa de vivienda asequible. Lo dejo ahí, pero con gusto respondo preguntas. Muchas gracias, Lori. Gracias por esta descripción tan completa del fondo climático. Y hay que ver qué van a hacer en el futuro en cuanto a nuevos proyectos y programas para abordar problemas actuales, porque siempre están innovando. Ahora quisiera hacer una pregunta. Espero que la persona para quien es la pregunta esté en línea. Sí, Sunita, ya está. Desde su perspectiva y con la experiencia que tiene con los fondos concesionales, ¿cuáles son los elementos clave para un programa o un proyecto para que se alcance el éxito en cuanto al acceso a estos fondos, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de la ejecución también? No olvidemos el aspecto de la ejecución. Gracias. Claro. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Para responder a la pregunta, voy a retomar uno de los 6 elementos que recalcaste en tu presentación de apertura. Este tema del impacto transformador o este cambio de paradigma. Ese es uno de los elementos que todos los bancos multilaterales de desarrollo buscan incluir en sus enfoques en cuanto a esta financiación. Y eso es lo que ha estado buscando hacer el BID también, tener programas e iniciativas que busquen un cambio sistémico desde el punto de vista del sistema entero. En el contexto de la vivienda, les puedo dar algunos ejemplos de estos programas que han recibido un buen respaldo de los donantes. Creo que tengo un par de diapositivas sobre estos ejemplos, si los podemos proyectar. Primero tenemos las Ciudades Verdes, el programa Ciudades Verdes de BRD. Está en 50 ciudades, ya casi 60, creo. Según me enteré hace unos meses. Y este programa es uno en el que se brinda apoyo a municipios y a ciudades en nuestra región para hacer una planificación en cuanto a puntos de acción con
un entendimiento de dónde están los efectos climáticos que están afectando a estas ciudades. Tenemos unos 114 indicadores de medio ambiente y de clima, y así las ciudades obtienen su nivel de referencia. Tenemos unos 34 indicadores básicos y los otros dependen del contexto. Y varios de estos indicadores básicos tienen que ver con la resiliencia climática. Y los indicadores incluyen temas como el número de viviendas que están expuestos a riesgos climáticos físicos y lo estarán en el futuro. Entonces, tenemos un proceso de planificación de un año. Trabajamos con la ciudad y las partes interesadas en un formato inclusivo para entender la problemática, para luego hacer la planificación y concluir en cuáles van a ser algunos de los proyectos activos en los que vamos a trabajar. Por ejemplo, en la ciudad de Varna, hicimos la planificación activa e identificamos que había varias zonas de la ciudad con un peligro creciente de inundaciones debido a temas que son el resultado del clima climático, del cambio climático, y esto estaba causando perjuicios a las viviendas y daños. Entonces intentamos abordar el problema a un lugar, a un nivel sumamente local desde el punto de vista de las unidades individuales o de una urbanización, viéndolo desde la perspectiva de la ciudad. También nos dimos cuenta de que podíamos mejorar los sistemas de drenaje, los que son sistemas pluviales, de los sistemas de alcantarillado, separarlos simplemente. Entonces esto se hizo y ahora ya se ha logrado controlar esa inundación en la ciudad. Y esta fue la manera más eficaz de resolver el problema en ese caso. El programa Ciudades Verdes también trata temas de contaminación del aire, temas problemas de acceso. Pero espero que este ejemplo del proyecto de resiliencia climática les dé una buena idea de cómo funciona este enfoque integral, y las partes interesadas todas son claves. El plan de acción es uno que de Ciudades Verdes recibe el apoyo de inversores y patrocinadores y también de donantes con financiación de los acreedores y también algunos donantes bilaterales. Este es el primer ejemplo. Luego, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, se lo agradezco. Les doy un ejemplo más. El programa de eficiencia energética regional en los Balcanes Occidentales, en eso se centra, pero también incluye la resiliencia y la energía renovable como tema de inversión. En la imagen ven que hay una serie de recuadros de ventanillas en las que trabajamos, una de asistencia técnica, una de diálogo de políticas, y hay varias referentes a la financiación de distintos tipos de actividades con distintos beneficios. Y esta asistencia técnica, el diálogo de políticas y la financiación, esta combinación es muy importante si vamos a lograr un cambio sistémico. Para darles un ejemplo, aquí nos centramos en el sector residencial principalmente en cuanto al diálogo. Ayudamos a los gobiernos a que instauren programas de rendimiento, de desempeño ambiental para las edificaciones, un sistema de certificación, etiquetado, y de esta manera esto se aplicaría a nuevas edificaciones residenciales así como viviendas existentes. Entonces también hay normas mínimas, realmente buscando lograr lo máximo posible en ese aspecto. Luego, en cuanto a asistencia técnica, tenemos dos tipos de asistencia técnica: la que va a los beneficiarios finales, que son las personas que viven en esta vivienda, para que ellos entiendan
entiendan qué elementos deben poder instalar, dónde los pueden encontrar, y también asistencia a los bancos que trabajan con nosotros, que están ofreciendo créditos para estos proyectos para ayudar a generar mayor capacidad técnica en esas instituciones y ayudarles a entender mejor cuáles deben ser los criterios de elegibilidad que deben utilizar para la financiación. Y en cuanto a la financiación en sí, le ofrecemos a todo tipo de beneficiarios de viviendas, edificios de apartamentos, por ejemplo, la asociación de propietarios, y también tenemos los constructores, los urbanizadores que están construyendo nuevas unidades, pero también tenemos otras empresas de construcción que suministran los materiales de construcción. Estamos tratando de trabajar con ellos también para cambiar las soluciones que ofrecen, soluciones más sostenibles, que también es algo que se necesita para los problemas de inundaciones en ciertas localidades. Y se me había olvidado mencionar, en cuanto al diálogo político, tenemos una directiva de diseño ecodiseño. Esto es algo que mencionó Bella también. Es un conjunto integral de herramientas y soluciones que brindamos. Y un elemento final que quería mencionar: tenemos un selector de tecnología disponible en todos los países donde tenemos operaciones, donde se puede ver fácilmente cuáles son las mejores tecnologías disponibles en ese mercado que son elegibles para recibir financiación. Son más de 22,000 productos que están incluidos en todos los países donde tenemos operaciones. Y este selector de tecnologías es algo que es posible gracias a la financiación por parte de los donantes. Entonces ven que realmente buscamos tener programas integrales. Podría continuar, pero lo voy a dejar aquí por ahora y con mucho gusto respondo las preguntas si hay más. Thank you, Sumit. Muchas gracias, Sumit, por esta presentación y por los ejemplos que nos ha dado. Siempre es positivo aprender los unos de los otros y obtener información de las experiencias en otras regiones. Y algo que he observado en los proyectos presentados por EBRD es un elemento que tenemos en común, que es están accediendo a financiación climática y lo hacen mediante intermediación, mediante bancos de desarrollo nacionales. Es algo que tenemos en común entre las dos zonas geográficas. Gracias a Sumit y a Bella. Y Bella se refirió a los fondos también. Y ahora vamos a pasar con Abby. Y nos gustaría saber cuál es su perspectiva, no solo en cuanto a las oportunidades que hay en cuanto a acceso a financiación climática, sino además cuáles son los elementos clave de los programas y de los proyectos que has visto desde la perspectiva de Estados Unidos, ya que formas parte de los directivos de muchos de los fondos que hemos mencionado hoy. Muchas gracias. Es un placer estar de vuelta en el BID. Trabajo para el Tesoro de Estados Unidos y también soy del Fondo de Inversión Climático. Tiene un papel de supervisión. Y voy a hacer unos comentarios muy prácticos. Gloria dijo algo al principio que lamentablemente es cierto. No es fácil lograr el acceso a los fondos concesionales y espero que pueda darles algunas respuestas en cuanto a la razón de ello y darles algunos consejos también para superar estos problemas. Lo que es importante en cuanto a los
los fondos climáticos concesionales, el FOMIN y el Verde, es que ofrecen más financiación concesional que el BID, son concesiones en algunos casos. Entonces hay escasez de estos recursos y muchas veces estos fondos son a nivel internacional, entonces hay una mayor demanda que no logra cubrir la oferta. Entonces son recursos concesionales que pueden ser muy útiles para la asequibilidad de un proyecto. Otra cosa que hay que saber es que pueden tener varios miles de millones de dólares en recursos, pero no tienen tanto personal. Son fondos diseñados para funcionar por medio de otras instituciones. Ellos de por sí tienen una nómina muy pequeña, 300 quizás para el Fondo Climático, para el CIPS unas 30 personas. Entonces, no tienen la dotación de personal necesaria. Si alguien de un ministerio de vivienda los llamara y les preguntara cómo logramos hacer este proyecto, ellos no tienen personas que trabajen a nivel de campo en su país y no tienen la pericia interna en cuanto a cómo diseñar los proyectos. Por eso hay que entender, si uno quiere tener acceso a estos fondos, que hay dos elementos que hay que tener en cuenta. En primera, ¿quién en su gobierno es el punto de contacto formal para la institución que va a poder ofrecer asesoría en cuanto a lo que busca la institución en su solicitud? Lo otro que hay que entender es cuáles instituciones, ya sean públicas o privadas, se encuentran activas en su país y tienen algún nexo con estos fondos. En cuanto a los fondos con los que trabaja Lori, ¿es el BID o el grupo del Banco Mundial? Solo hay dos opciones para América Latina. Para el JEF tenemos los bancos de desarrollo multilaterales, las agencias de la ONU y varias otras entidades que están activas en este sentido. Pero hay que pensar en quién en el sector de vivienda en su país puede tener una conexión. El Fondo Climático, el Fondo Verde Climático, es el más reciente y tiene más entidades con las que puede realizar proyectos, pero tienen un proceso de acreditación para una institución. Tienen que pasar por este proceso para calificar si desean tener acceso a los fondos. No voy a imprimir en la lista de instituciones, pero cuentan con muchas, como el BID, el CAF, tienen el Banco de Desarrollo del Caribe, tienen también algunas instituciones nacionales como BANDIES en Brasil, y también cuentan con instituciones más pequeñas. Pero aquí la clave es que deben pensar a quién en mi gobierno puede tener alguna conexión con estos fondos y con qué instituciones trabajo siendo ministerio que me podrían apoyar para llevar un proyecto hacia adelante. Me parece que otro punto acerca de esto, y Gloria y yo lo estábamos comentando anteriormente, más aún para un sector como el habitacional, el de vivienda, que es muy específico. Todos los mercados de cada quien operan en forma distinta, aunque hay ciertos rasgos comunes. Pero algo que hay que considerarse en términos de cumplir los requerimientos, como lo dijeron Sumit y Gloria, existen requerimientos para poder acceder a estos fondos, porque estos fondos quieren demostrar que pueden ayudar a reducir emisiones o que pueden hacer la vivienda más resiliente frente al cambio climático, y querrán que la institución trabaje con ustedes de manera tal que ellos entiendan su mercado de vivienda local y pueden diseñar proyectos que tienen sentido para ese mercado y para los residentes locales, pero también tienen que contar con experiencia y pericia que les permita entender lo que son los requerimientos del Fondo Climático o el JEF, con la finalidad de poder presentar la solicitud para esos fondos que podrá, a fin de cuentas, ser exitosa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Abby. Muy buenas intuiciones ahí. Bien, ¿preguntas?
Thank you. My name is Robin Rajak. I'm with the IDB. Gracias, Robin Rajak, con el BID. Muchas gracias por la presentación y la información. Me pregunto si algunos de estos fondos han establecido una definición operativa de los criterios de elegibilidad para la definición de el tipo de vivienda que pretenden impulsar y cómo encaja esto con la realidad que hemos estado hablando todo el día acerca de la cantidad sustancial de producción por parte de los hogares en algunas partes de la región, el Caribe, Centroamérica, etcétera. En la mayoría de las viviendas no existe la calefacción ni la refrigeración. Así que, ¿qué aspecto tiene esto? ¿Y acaso esto ya se definió? Porque aparte de los reglamentos de los fondos, también tenemos que estar informados acerca de lo que representa un producto elegible. Por ejemplo, la reubicación de un asentamiento informal que está posicionado precariamente en términos de su exposición. ¿Acaso eso califica? ¿O si cuenta, digamos, cierto criterio que demuestra que hay mayor resiliencia frente a huracanes? Y la idea es entender mejor lo que son esos parámetros para determinar si tenemos proyectos que cumplen con la normatividad con base en la realidad. Bueno, gracias. Es una pregunta muy importante y hablaremos acerca de los temas específicos. Y con mucho gusto puedo hacer seguimiento con usted para profundizar un poco más en la discusión. Pero le voy a hacer la palabra a Larry para que nos dé una perspectiva de los fondos de inversión climático. En lo que respecta a la pregunta, no tenemos unos criterios específicos de elegibilidad para decir que esta propuesta de vivienda o esta propuesta de programa de vivienda ameritaría la recepción de los fondos climáticos, porque el modelo comercial del fondo es que se utiliza un abordaje programático, un enfoque programático, lo cual significa que para un programa en particular existe un objetivo general y habría que detallar actividades específicas para poder cumplir este objetivo, lo cual también es congruente con las necesidades y las demandas del país. También somos una institución impulsada por la demanda, de modo que el país tendría que ser el que encabeza todas las actividades e identificar los desafíos causados por el cambio climático y detallar las especificaciones respecto a las intervenciones requeridas para darle frente a estos impactos climáticos. Además, para estos fondos climáticos, todos los países que tienen elegibilidad para financiamiento ODA también pueden participar en nuestros programas, siempre y cuando uno de los bancos multilaterales de desarrollo, y trabajamos con varios en África, el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC y el Banco Mundial, siempre y cuando el país tenga alguna operación con cualquiera de estos bancos, podrán acceder a los fondos de varios programas que tenemos. Asimismo, operamos a base de ciclos y hay umbrales o periodos en los que hay dinero disponible, pero hay otros periodos, más aún si es un proceso impulsado por el país, tiene que haber un proceso de expresión de interés en el cual los países manifiestan interés en participar en algún programa específico que nosotros tenemos. Gracias, Bella. Solo quería agregar en breve, en el trabajo en el proyecto de Kenia, están utilizando la norma de IFC. Esa es la norma que seleccionaron y es una norma decente. Y en respuesta a tu pregunta, el Fondo Verde Climático está estableciendo lineamientos para poder definir mejor qué proyectos desean financiar o no. A fin de cuentas, todo se basa en lo que mencioné en un principio. Lo que este fondo cubre mayormente son los costos incrementativos relativos al cambio climático. Por ejemplo, la remodelación o reparación de un techo o reparaciones para casos de huracanes o algo así, esos casos podrían ser elegibles para estos fondos, pero es cierto que
todo el tiempo tenemos que justificar con mucho cuidado los requerimientos para estos recursos para poder demostrar este costo incrementativo que abarca más allá de lo normal, pero que son actividades para las que se requieren más fondos. Pero con mucho gusto puedo hablar más contigo al respecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario del piso? Estamos bien. Y creo que estamos 10 minutos atrasados, así que muy bien, muchas gracias. Gracias, Sumit, sé que estás en Europa y que es muy tarde por allá. Te agradecemos mucho tu presencia. Bella, Lori y David, gracias por acompañarme aquí el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su atención.